look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So very special. But I'm a creep. Definitivamente el contacto, el vernos directamente a los ojos, porque a pesar de que con la tecnología sí podemos llevar los contenidos como los llevábamos de manera presencial, nunca vamos a poder reemplazar el contacto cara a cara, el vernos a los ojos, el sonreírnos, el podernos tocar. En este caso, mis clases son muy prácticas y yo sí tengo que acomodarles la postura, acomodarles los brazos, el cabello. Entonces, eso es lo que se extraña, el contacto más que nada. Pero creo que muy pronto lo vamos a lograr y yo de verdad espero que podamos estar juntos nuevamente. Y la de... ¿Qué se siente? ¿Y qué siente usted ahorita ver la facultad así sola? Da nostalgia. Yo desde marzo que no me paraba aquí en la escuela, y entonces me bajo y veo prácticamente todo igual, pero sin los alumnos, sin los murmullos, sin los maestros cambiándose de salón. Entonces sí da nostalgia. Es el regreso a clases más caótico que hemos tenido, sobre todo pensando en los muchachos que son de nuevo ingreso y que desconocían absolutamente todos los procesos. No había listas, no había jefe de grupo. Las listas que me enviaron en un principio pues eran las de los que habían pasado el examen. Difícil, extraño, complicado. Es difícil poner atención a las redes y a los medios, aunque estemos ahí todo el tiempo. No es lo mismo concentrarse en una parte académica que en la parte lúdica.